papis, somos Jota y Lore y esto es... ¡Probando Filadelfia Mus! ¡Yuhu! Y cómo no, hemos encontrado... ¿Dónde? Estas 5 variedades de Filadelfia Mus en... ¡En Carrefour, en Carrefour, en Carrefour! Vale, pues mira, a ver, tenemos... ¿Qué tenemos por ahí? Filadelfia Mus, hierbas provenzales... Hierbas de Provenza. De Provenza. Filadelfia Mus nueces. Filadelfia Mus olivas de aceitona. Aceitona, raro. Estoy mirando las precios. Filadelfia Mus cebolla caramelizada. Y Filadelfia Mus trufa. Trufa, trufa. Trufa, trufa. ¿Cuántos hay? ¿Cuatro? ¿Cinco? Cinco, cinco. Cinco, cinco. Bueno, ¡5, 5! Mira, todos están entre 1,99 y 2 euros. Vale, porque no ponen la coletilla de lo que es cada uno. Claro, y también por un céntimo también, ¿qué te voy a decir, no? Sí, correcto. ¡Venga, saca los biscotus! ¡Los biscotus, los biscotus! Ahora voy a probar primero el mousse de hierbas provenzales. Mira, os tengo que decir una cosa. La verdad es que el tarrito no está mal. Son 130 gramos. Y es con leche batida, ¿no? Especialidad láctea batida con queso blanco pasteurizado. Bueno, tiene leche, por lo tanto, lactosa. Porque... Os digo lo que os han costado estos, 53 céntimos. Vale. Las tostaditas. A ver, vamos a ver. ¿Qué os tengo que decir? ¿Qué os tengo que decir? A ver. ¿Huele? Huele a hierbas. ¿Está bueno? Huele bien, huele bien. Sí. Huele bien, huele bien. Había segunda unidad más barato, ¿eh? Sí. ¿A 50%? Sí. Segunda unidad al 50%. Bueno, en este no, ¿no? Sí, en este también. Ah, pues sí. Sí, sí. Bueno, vamos a preparar dos, va. Sí, sí, en este también. Es verdad que, bueno. A ver. Llevaba las especialidades grandes, las normales. Claro, lo que pasa es que aquí también era. Y pero no lo sabíamos. Había, pero no lo sabíamos, lo habían puesto. Y no os hubiera comprado uno más. Claro. 5 o 6, ¿eh? Para que nos descontaran. Claro, pues bueno, lo ponía, el objeto lo ponía en las otras y en esta no lo ponía, pero se ve que eran todas. Bueno, en casi todas, en casi todas. Hierbas provenzales. Son cosas que tienes que adivinar en Carrefour, es lo que pasa. Venga. Hay aduanas, tienes que adivinar, no sé, mira. Tostaditas. Tostaditas, yo estaba bufándolas, a ver. ¿Bufan? Está bueno, sabe mucho a hierbita. ¿No? Podría poner unas tostaditas por aquí, ¿no? No, muy sacando. Intentas que no repruebe, ¿verdad? Claro. Pues vaya, yo quería reprobar. ¿Qué quieres? Una servilleta, por favor. ¿Qué quieres? Vale. ¿Qué quieres? A limpiar el cuchillo, hombre. Claro que sí. A ver, sabe muy bien. Sabe muy bien, pero me gustaría repetir. Pues no. ¿Después? Pues si quieres. Vale, va, venga. Vamos con el de mousse con nueces. Mucho nueces, nueces. Eso tiene que estar bueno, ¿no? A ver. Hola, qué bueno, ¿cómo huele? Mucho nueces. Muy bien, oye. Huele muy bien. Yo creo que este también es. A ver, yo creo que el de las finas hierbas y el de las nueces sí que he visto. En más cosas de ser, más marcas. A mí. Ahora, lo de olivas, el trufa y todo esto, pues no. Por eso lo cogimos. Como tú dices, los botecitos están... Están guays. Están guays, puedo usarlos después para algo, ¿eh? Mm. Para cuadrar tornillos, arandelas... Monedas. Monedas. Mm. A lo mejor canica. Este de nueces está muy bueno. ¿No? Mm. Mm, qué rico. Pero claro, te quedas con ganas de más. A ver... Una cosa es probar, probar y otra cosa es estampar, que es lo que te gusta a ti. A mí me encanta. Estamos probando. Probando. Es probar. Vamos con el de olivas aceitonas. Oh. Que no sé si lo podéis leer. Colega. Con la luz, aquí a lo mejor, aceitona. ¿Qué variedad es eso? Con aceitunas, ya está, ¿no? Aceitona será en otro idioma, ¿no? Supongo. ¡Ay, qué rico esto! ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, huele a picanuda, ¿no? Huele súper rico.
Creo que Filadelfia es un montón bien, ¿eh? Un montón bien, toma. A ver, ahí un dadito y con cosas. Hombre, esto va bien cuando te haces un bocata o un sándwich. Ponerlo de base está bueno, ¿no? Y después el... El jamón charranito, el felicito, ¿no? Qué rico, ¿no? ¿Y este puede ser tu favorito? Podría ser. Pinta porque me encantan las aceitunas, pero no vale. Viene el de cebolla caramelizada. ¿Has dicho de dónde era el código de barras? Ah, no, es verdad. ¿De dónde es esto? Pero... El código de barras es de Suiza. De Suiza, pero... Yo me quedo con la copla de que la empresa no será española, me imagino. Mondelez Internacional. Ponía Italia, pero también hay como comercial en España, no sé, así que... Bueno, se lo llevan a Carrefour igual y a otros sitios. Hola, como huele a cebolla, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Cebollino? No, cebollino no, cebolla. ¿Qué diferencia hay entre cebollino y la cebolla? Cebollino es como una cosa verde. Toma, que tienes trocitos. Pregunta, especial. Con calidad. Ahí, toma. A mí me los pones agradecidos, ¿eh? Este no es mi favorito. ¿No es tu favorito? Está bueno, ¿sabes? A ver. Mira, yo para hacer la contra igual lo pongo como favorito. No está malo, pero a mí la cebolla no me gusta, aunque esté caramelizada. Bueno, iba a decir, ¿sabes hablar de cebolla? ¿Sabes cebolla? ¿Cebolla? No. Un poquito. No. ¿Y de cebolla? Yo creo que no. ¿Yo? No. Pero más, mucho más suave, claro. No, caramelizado. No la ostentosidad de... Bueno, la trufa, a veremos. ¿Este qué promete o no promete? No lo sé, porque la trufa es un especialito. Yo creo raciones generosas. Raciones generosas. Toma, para ti. Creo que este no me va a gustar. No. Este puede ser que sea el sabor más fuerte, aunque todos están suavecitos. Sí, porque la trufa le da mucho sabor. A ver, todos están suavecitos, pero el sabor más fuerte de todos es el mousse de trufa. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, ahora ya te dejo aquí. Que hagas tus experimentachos. Yo voy a hacer mi top. Vale, ya lo tienes claro, el top. Sí. Pero dame el plato, no te lo lleves. Toma el plato. Toma, es que toma, eres un pesado, eres un a pesado. A ver, yo... El mío, primero el de aceitunas. Vale. Después el mousse con nueces, ¿vale? Después las hierbas provenzales. El de cebolla caramelizada, perdón. Y el de trufa. Y ahora el tiempo de repruebo de Cali. Espera, repruebo. Repruebo. Pues tiempo de repruebo. Este es finas hierbas, ¿no? Sí. Vale. Otra vez, es que no lo entiendo. ¿Por qué no lo tienes claro a la primera? Yo lo tengo casi. ¿Lo tienes casi? ¿Lo vuelves a probar? No entiendo. Vale. ¿Solo pruebas uno? No me lo creo. No sé. De trufa parecía que es... Bueno, a lo mejor para paladares que les encante la trufa, pues sí. A mí no. Yo voy a reventar tu top, lo presiento. Pues vale. Lo presiento. Pues muy bien. Revienta mi top, es lo que tienes que hacer. Somos dos, cada uno tiene una opinión. A todo el mundo no le va a gustar como nosotros. ¡Reventando tops! Primero. El primero es el de cebolla para Cari. El de cebolla. Después, el de olivas. El de aceitunas o aceitonas. Después, mira, te voy a poner el de nueces. De nueces está muy bueno, nueces. El de trufa. De trufa, antes que el de finas hierbas. Y el de finas hierbas, el último, oye. ¿Por qué? A ver, todos están buenos, o sea, es cuestión del paladar de cada uno. A ver, ¿yo cuál compraría? Este, clarísimo. Estos dos. No, estos dos. No, este, clarísimo. Estos dos, los demás no. Clarísimo, el de cebolla de categoría. No, di que sí, nena. No, nueces y aceitunas.
¿Ves? Bueno, al final hierbas tampoco están mal, pero no sé, el de cebolla es el que compraría siempre. Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta. Dame un like. Si no sois cariguapis, suscribido. Suscríbete. Compartir el vídeo, portar las redes sociales, seguirnos en nuestras redes sociales, activar la campanita para que no se os pase ningún vídeo. Y hasta luego, queseros. Hasta luego, queseros. ¡Queseros! Eso está bien, lo del quesero. Es que son queso. Sí, es que son queso. Son muy, pero queso.